Los materiales a utilizarse son fieltro de 4 colores más un tricor, tijeras, hilo dorado, una espuma flex redonda, silicón, hilos de bordar y ojos. Los pasos para realizar sería: vamos a dibujar cada uno de los moldes que les dejo en la cajita de descripción. Con mucho cuidado lo vamos a dibujar en el fieltro y también en el tricor. Una vez que tengamos dibujado todos los moldes, vamos a proceder a recortar cada uno de ellos con mucho cuidado. Y en el caso de los círculos, vamos a recortar con la tijera de zigzag. Recuerden que son 2 círculos rojos y uno blanco. Vamos a proceder a poner la espuma flex en el centro de los 2 círculos rojos y vamos a hacer puntada ojal. Vamos a proceder a hacer con un color diferente para que resalte. Lo mismo vamos a realizar con el tricor, en el corazón y en los pajaritos. En cambio, en el círculo blanco vamos a proceder a hilvanar con hilo dorado el filo del círculo. Cuando ya tengamos realizado cada uno de los pasos, vamos a proceder a pegar los ojitos de los pájaros. Vamos a medir para que nos quede recto. Si tú eres exacto, no necesitas hacer este paso. Procedemos a pegar cada una de las piezas que tenemos. En este caso comenzamos pegando el círculo blanco. Pegamos el círculo rosado. Cuando ya tengamos listo como esto, pues vamos a comenzar a decorar. Ya depende de su gusto. En mi caso hemos pegado una cinta roja en la parte de arriba, así como unas flores decoradas al contorno. También tú puedes pegar, de vez del corazón que estés viendo que lo estoy pegando, vas a proceder a pegar una foto o lo que más te parezca. Tenemos estos pajaritos hermosos listos para regalar. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y regalarme un like. Otra de las ideas grandiosas sería regalar una tarjeta en forma de vehículo. Como lo yo, señora ama de casa, sí, una tarjeta con forma de vehículo. Vamos a proceder a realizar esta manualidad, para la cual necesitamos fomix de 4 colores diferentes. En mi caso cogí rojo, blanco y negro. Vamos a necesitar adornos, en este caso tengo corazón. Vamos a utilizar la pistola de silicón, regla circular y regla normal. Vamos a utilizar un cúter, estilete, una tijera, un lápiz y un acetato. Para realizar esto vamos a comenzar dibujando los moldes que les voy a dejar en la cajita de descripción. Vamos a comenzar dibujando. En el caso de que ustedes quieran otro modelo de vehículo, pueden descargarlo de Google. Procedemos a recortar cada una de las piezas que tenemos con mucho cuidado. En el caso de las ventanas, vamos a proceder a recortarlas con un estilete o cúter, con mucho cuidado. Hasta que obtengamos todas las piezas recortadas. Una vez que tengamos todas las piezas recortadas, proceder a pegar cada una de las piezas. De lo preferible, péguenlo en cartulina o cartón para que sea más duro. Vamos a pegar cada una. Y la
las ventanas las vamos a recortar. Recuerden recortar el acetato al tamaño de la ventana, un poquito más grande, para que se pueda pegar con mucha delicadeza. Pegamos cada una de las ventanas. Y vamos a comenzar a pegar el vehículo pegando un poco de silicón en el contorno y por cada uno de los lados del auto. Vamos a proceder a realizar las llantas. Para las llantas vamos a utilizar dos palos, vamos a pegarla a una llanta y procedemos a meterla. Le recortamos hasta el tamaño deseado y ponemos la otra llanta. Cada una de las llantas se necesitan 6 piezas. Para los retrovisores, en mi caso, y para los focos, utilicé corazones blancos y rojos. Vamos a proceder a pegarlos por los costados. Y una vez que tengamos realizado el auto, vamos a realizar la tarjeta. La tarjeta va a ser un poco más pequeña del tamaño normal del hueco. Vamos a realizarla, puede ser de color blanco o de color negro. Va para la decoración. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sigas viendo videos como este. Acompáñame en esta gran aventura y si realizas alguna de estas manualidades, no olvides de etiquetarme y tomarme una foto y un screenshot a mi Instagram, que te estaré saludando en el próximo video. Sin más palabras, nos vemos en un próximo video. Bye. No me gusta decir basta, pero de la relación se nota gasta.